Ante esta realidad, emerge la actividad de los centros de rescate, instituciones de la sociedad preocupadas por la conservación de la biodiversidad. El Centro Urco es un ejemplo de estas iniciativas en Tarapoto, Perú. Este centro alberga más de un centenar de especies de animales, entre vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios amenazados. A través de sus programas de educación ambiental, el Centro Urco promueve buenas prácticas y la concientización de los ciudadanos sobre la importancia de proteger y valorar nuestra madre tierra. La idea es persuadir y concientizar a los consumidores sobre los graves conflictos que provoca el tráfico de vida silvestre, para que tomen decisiones informadas. Esto incluye no solo las personas que compran el producto final, sino también a los comerciantes, proveedores y fabricantes. El tráfico en San Martín se ha visto incrementado en estos últimos años, ¿no? Lo que nos hace suponer de que este problema aún no ha sido resuelto, definitivamente. Entonces, eso implica de que los animales están en riesgo de desaparecer de esta parte de la Amazonía peruana. En ese sentido, nosotros como centro de rescate estamos trabajando conjuntamente con las autoridades, ¿no?, en el tráfico de fauna silvestre. Y eso es nuestro trabajo. La que nos toca a nosotros es rehabilitar a los animales y devolverlos a su hábitat natural. Pero lamentablemente hay ciertas especies que no se pueden ya hacer el trabajo de rehabilitación y reintroducción, debido a que estos animales han adaptado o han perdido el instinto natural. Por ejemplo, este ocelote que tenemos acá en nuestro centro ha sido encontrado en la zona de amortiguamiento de la cordillera Escalera, en la finca de un señor. Este señor, cuando escuchó que sus gallinas estaban alborotadas, entonces él se fue a ver. No sabía qué pasaba. Cuando se acercó, él encontró al ocelote, que se quería comer las gallinas. Y cuando vio esto, el señor se asustó y quiso ahuyentar al ocelote, pero los que se ahuyentaron fueron sus gallinas, no el ocelote. Entonces, esto nos hace suponer que este espécimen era mascota. Entonces, ha sido abandonado por la persona que lo tenía, y como ya no supo mantenerlo, aparte de que estos animales son peligrosos, son muy peligrosos porque son felinos, él llamó a las autoridades, ¿no?, y pudieron capturarlo y luego traerlo acá. Entonces, este espécimen vino en pésimas condiciones, y cuando ya estuvo acá, él está acá desde el mes de agosto. Ahora ya está en buenas condiciones físicas, pero lamentablemente el comportamiento que tiene no es de su instinto natural, no es su comportamiento natural. Esto significa que lamentablemente va a tener que estar en cautiverio de por vida. Entonces, este problema está trayendo consecuencias en el ecosistema, en esta parte de la Amazonía peruana. Y ese es nuestro trabajo: rescatar a los animales, rehabilitarlos y reintroducirlos en su hábitat natural.